Mi nombre es Lina Aguirre, nací en Bogotá, Colombia, y me dedico a... Soy profesora en la Universidad de Ashland, en Ohio, y me dedico a la investigación cultural. Hago investigación sobre poesía y artes visuales y sobre cine. Y también escribo literatura. Cuando yo tenía 6 años, mis padres se fueron de viaje. Y yo vivía, yo soy la última hija de una familia muy grande. Y mis padres nunca me dejaban. Y es la primera vez que ellos se fueron cuando yo tenía 6 años. Y yo escribí una carta quejándome, una carta a mis padres, que mi mamá me leyó después cuando yo tenía como 15 años. Y la carta era tan impresionante, y yo solo tenía 6. Y era toda una diva, era increíble. Y ahí me di cuenta que mi inquietud por la creación había empezado súper temprano, y yo siempre vivía como en unos mundos alternativos bastante interesantes, que son como los motivos que han poblado mi escritura desde siempre. Después comencé a explorarlo yendo a talleres de poesía en Colombia, alternándolo con otros tipos de creación. Tomé un curso de neobarroco y es como si se me hubiera revelado la verdad acerca de no sé, como una visión del mundo que finalmente era como la mía, era maravilloso. Y entonces comencé a leer a Sarduy, a todos los cubanos. Y comencé a leer, por ejemplo, a Germán Espinosa, a Lezama Lima, a Carpentier, a Virgilio Piñera. No sé, mucha literatura como de los 60s, como 50, 60, 70. Y también literatura del Caribe. Porque comencé a estudiar mi doctorado en literatura y cultura latinoamericana. Y elegí Columbus un poco sin saber con qué me iba a encontrar. Y no sé por qué, en realidad. Era muy interesante, pero eso afectó mi escritura muchísimo. Entonces cambió mucho lo que escribí. Escribí, desde que estoy aquí, escribo muy poco. Sobre todo escribo cuando no estoy aquí. Escribí sobre algunos eventos traumáticos que ocurrieron durante mis primeros años aquí. Tal vez ese fue como el tema principal de mi escritura. Y mi imaginario se ha nutrido de muchas cosas que veo aquí, sobre todo de la diferencia cultural, que para mí es muy evidente en algunas cosas y me hace extrañar mucho como ese ser latinoamericano que yo he encontrado que es tan, tan cierto. No sé, aquí en Columbus ha sido bastante difícil para mí. Y yo he utilizado, no sé, para mí el lenguaje, y por esto digamos que aquí es un poco como yo he utilizado el barroco, esos modos exagerados y esos modos en que el barroco arma escudos y arma barreras de palabras y arma confusiones, por ejemplo, y ambigüedades y ese tipo de cosas como que no te llevan a ningún sitio, han sido mi refugio de una cultura con la que nunca he podido identificarme. Entonces, ese modo de experimentar con el lenguaje español que a mí me parece tan exclusivo, para mí es un placer. Y es como escribo ahora que estoy aquí. Yo antes escribía solo poesía, pero en algún momento mi creación sufrió un giro, y si bien yo creo que yo sigo escribiendo poesía, tiene muchísimos componentes narrativos. La ciudad siempre ha sido como mi hábitat favorito, me encanta la ciudad.
no es algo sobre lo que escriba. Normalmente escribo sobre microuniversos. No sé, sobre una persona que vive en la ciudad y su microuniverso, lo que la rodea muy, 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 muy de cerca. Entonces, normalmente escribo sobre cosas muy, muy pequeñas, sobre espacios muy reducidos, eventos de poquísimo alcance, siempre como haciendo un zoom sobre algo. Entonces, en ese zoom, la ciudad como espacio y como lugar donde las vidas de las personas se cruzan, por ejemplo, se pierde completamente. En un tiempo, figuré cuevas ocultas en el bosque. Allí vivían familias de animales, se adiestraban. Convencidos de un orden futuro y su nobleza, se adiestraban. Se ocupaban de crecer, de contagiarse el instinto, las posturas de triunfo y las posturas de caza. Se lamían unos a otros ritualmente. Compartían su alimento como aves. Solo esto tenían de aves y el sueño de una altura que nunca nadie antes había visitado. Siguiendo un mapa ausente, destinaron sus cuevas, sus trayectos, dispusieron suelos y humedades. Vivieron la contienda animal con el rigor de su reino. Algunos entregaron sus vidas. Entendiendo el relieve de la matanza, las familias emprendieron movimientos opuestos. Unas circundaron, otras se recogieron en las cuevas, dibujaron en los árboles un duelo. En torno a un claro en el centro mismo del bosque, se organizaron soñando con estrellas. Formarían una constelación inmensa cuyo orden cada ser poseía. Cada ser traía el cielo en su memoria y cómo habría de abordarlo la gran luz. Desde un vértice invisible se portaría en haces, cercaría cada cuerpo en núcleos perforando. Núcleos de dolor o estrellas o encrucijadas. La gran luz, la misma, su brillo crecido por un cubo de vidrio. Se organizaron en la luz cada especie y sus líneas. Los cuerpos, alineados, repitieron su propia forma. Cientos de perros formaron un perro, cientos de jaguares un jaguar, cientos de zorros un zorro. Tensión de patas, de colas, dentelladas, todo se sometió a una estética celeste. Se hizo el silencio mientras la fauna constelaba. El caos se mantuvo al otro lado del tiempo. Al final, la gran luz penetró los núcleos dejando claro lo que era penumbra. El orden se realizó y no hubo más que silencio.